Antes de la llegada de los españoles, los purépechas, establecidos en la región lacustre de Pátzcuaro y en las montañas aledañas de lo que ahora es el municipio de Santa Clara del Cobre, Michoacán, poseían una industria metalúrgica conocida en toda Mesoamérica. Y al igual que los griegos, creían que habían sido creados por un dios forjador. La fundición se realiza en un hoyo en la tierra y, a diferencia de la europea, no se utiliza el crisol, sino la centrada. Hace 400 años, los cobreros nativos de este lugar combinaron maneras europeas de trabajar el cobre con sus propias prácticas metalúrgicas precolombinas para hacer este objeto llamado el Caso de Don Vasco, en razón de las ideas sociales del obispo Don Vasco de Quiroga, inspiradas en la utopía de Tomás Moro. A los indios se les permitió conservar sus conocimientos científicos artesanales con la condición de no producir otros objetos. Esta técnica representa la transición entre la edad de piedra y la del metal.
California, Santa Clara del Cobre se convierte en el centro de fundición más importante de la Nueva España, y para finales del siglo XVIII se encuentran operando 8 fundiciones. Provoca cambios sociales de gran importancia, ya que al ser incendiado el pueblo en el año de 1918 por el bandolero Inés Chávez García, sus pobladores españoles lo abandonan y los indios instalados con sus talleres en los alrededores lo invaden y se establecen definitivamente. En el año de 1967, James Metcalf, conocido escultor norteamericano y profundo conocedor de las técnicas del metal, se establece en Santa Clara y enseña a los artesanos a trabajar el llamado borde grueso, el cual potencia las posibilidades técnicas intrínsecas en su propia técnica metalúrgica. Aquí en este bello museo de artes e industrias popular de Pátzcuaro tenemos la historia de Santa Clara. Son estos objetos de una época, más o menos son de 100 años la gran parte de estas cosas, y no son hechos en el pueblo mismo de Santa Clara, son hechos en Itziparachuco, donde vivía antes los indígenas, los cobreros purépeches, y después de la destrucción de Santa Clara en 1918, todos los cobreros entran en Santa Clara, como ha dejado su pueblo, que solamente estuvo de 2 kilómetros de distancia de Santa Clara. Aquí tenemos este producto de Itziparachico, que estuvo muy primitivo, con poco influencia de los españoles. Fue una cultura a ellos. Y aquí se ve con esta textura como está hecho sobre un yunque de piedra. Y todos los martillazos vienen de adentro. Y también ellos siempre se alambran al borde. Y todos estos objetos, algunas veces con formas muy bellas, pero todos vienen de esta técnica de sobre una piedra, de forjarlo adentro. Ahora en la técnica moderna con fierro, se mete en el fierro dentro del objeto y se puede pulir de afuera. La tradición de la familiar de los artesanos es muy, muy, muy fuerte en Santa Clara. Y este ya es increíble de poder tener estos objetos, pero en Santa Clara solamente en el Zacate tenemos un ejemplo. Pero aquí hay todo, se puede ver todo este, cómo empezó esta creatividad de los artesanos. Los cobreros de Santa Clara utilizaban la chatarra de la industria, fundiendo idénticamente como antes en un agujero en la tierra. Ellos se hacen redondo y después se cortan el peso pensando en el objeto que ellos van a hacer. Después se extienden, y después se hondan, y de esta forma se suben más arriba y se empiezan a cerrarlo, guardando siempre el borde. Este borde grueso es un logro de los artesanos de los últimos 20 años.
mente de los cobreros continúa esta enseñanza y durante los últimos 30 años, el pueblo ha renacido como el centro metalúrgico más importante de América, sobrepasando su importancia prehispánica, cuyas fronteras de influencia abarcaban toda Mesoamérica.